Buenas a todos, chavales. Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Y bueno, después de un par de días de Fortnite, ya va siendo hora de subir Call of Duty. No Call of Duty World War 2, ya os he dicho miles de veces que no me apetece jugarlo y cuando me apetezca jugarlo os lo traeré. Pero hasta entonces vamos a jugar un poquito de Infinite Warfare y para eso he decidido que vamos a jugar, chavales, esta partida con la MagTaf45. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué razón? Pues básicamente, chavales, porque me trae muy buenos recuerdos. Siempre que pienso estos días de que el Call of Duty ya no es lo que era, o sea, ya cada vez como que me cansa más, pienso en la UMP del Modern Warfare 2, me acuerdo cuando yo iba con peso ligero, maratón y comando, iba a saco a por ellos, o sea, bueno, peso ligero y comando creo que no se podía, pero bueno, me habéis entendido, iba con la UMP, iba con maratón, iba a saco, y la verdad es que me encantaba con la UMP silenciada, y por eso mismo he decidido pues emularla en todo lo que cabe, y por eso mismo vamos a quitarle incluso el camuflaje para que sea lo más parecida a la UMP del Modern Warfare 2. Entonces, chavales, como os he dicho, voy a buscar una partida y en cuanto encuentre, ahora volvemos. Vale, chavales, ya hemos encontrado una partida en un mapa que no sé cómo se llama. Grounded, creo que era, ¿no? ¿Puede ser? A ver, ¿cómo se llama? Sí, Grounded, vale, he tirado de memoria y menos mal. Bueno, no os voy a mentir, la verdad es que lo he visto antes de entrar a la partida. Yo he votado un contra, iba a ser terminal, pero ha salido este mapa. No pasa nada, vamos a liarla en este mapa, igual, seguro, ya veréis. Venga, chavales, vamos a por ellos. A ver, como os decía, este arma de verdad me trae muchísimos buenos recuerdos y la verdad es que estoy muy contento con este arma, o sea, es un arma que me gusta mucho. Lo visteis en varios directos que hice con este arma, de que este arma me saqué varias nucleares en directo con ella. O sea, la verdad es que es un arma que la tengo bastante, bastante cómoda. A ver si aparece ese de ahí. Vale, cuidado. Y cuidado. A ver, ¿por aquí hay alguno más? Por aquí está el tío este pájaro escondido. A ver, pajarraco. No está, aquí no está. Vale, este estará o delante nuestro, o sea, en esta zona de aquí. Ahí. O vale, venga. A ver, por aquí. No me gusta tu rollo. Porque va a venirme gente por la derecha. A ver, venga, recarga tranquilo. Uy, uy, uy. Ay, mi madre, pollito de mi corazón. Vale. ¿Alguno más por ahí? A ver si me saco el UAV avanzado. Vale, perfecto. Tenemos el UAV avanzado. El avanzado UAV. Vale, a ver, voy a tirarlo ya. Antes de que me pillen por sorpresa esta gente. Antes de que me pille por sorpresa. Aquí a la derecha hay uno. Y aquí a la... Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a tirar esto por aquí. Donde caiga. Total. Vale. Tenemos el destructor guerrero del Averno. ¡No, tío! Me viene por detrás. Iba 19, tío. O sea, podría haber llegado incluso a la nuclear, creo, ¿no? O sea, casi. O sea, tampoco me faltaba ahí demasiado. A ver. Where is the people? Where are my boys? No. ¿No le he matado? No le he matado. Y será verdad. Pues nada, oye. Por aquí. Venga. Están aquí a mi izquierda todos. O sea, como se meta este de aquí, va a poner... Joder, que si se ha puesto fino. O sea, os iba a decir justo, si se mete mi... Joder, no sé por qué. O sea, me vais a llamar raro, ¿vale? Pero me sale... Procoptodón. O sea, no sé por qué. Me estaba saliendo lo del puto arc, tío. Me estaba saliendo ese nombre, el Procoptodón. Mira, la burúa significa cabeza en euskera, ¿vale? Chabules, venga. A ver. Bueno, de hecho creo que no me ha dado en la cabeza. A ver. Otra vez, a la izquierda. Los Procoptodones estos. Venga. A ver. Venga, otro más. Perfecto. Perfecto, chabules. Ahí hay uno. Y me vuelve a matar.
Tío, o sea, es que me estoy poniendo fino. Podría hacer muchas más bajas si no fuese porque es que me está matando todo el rato ese de ahí. O sea, ese de ahí me está matando, tío. El pesado ese de la X-Eon. O sea, voy 38 bajas de las 57 posibles. O sea, no me jodas. O sea, voy mejor que bien, tío. Venga, pesado. Hala. ¿Vais a aparecer por dónde? Por aquí, por izquierda alguno, ¿no? Por aquí no hay nadie. De momento. De momento, vale. Están, aquí no hay nadie, así que tienen que estar o en el otro lado. O sea, tal cual, en el otro, como os estoy diciendo, en el otro lado. Buah, yo no me acordaba ni de este arma, chaval. No me acordaba de que este arma tienes que apuntar para que funcione. Básicamente, porque si no. O sea, bueno, para que funcione, que meta el tiro de la muerte, ¿sabes? Lo que viene siendo el death kill. Death shot. Death kill es muerte morida. Venga, ala. Para que vuelvas. Y tú también. A ver. Vamos. Otro guardem. 48 bajas. Nos da tiempo para llegar a 60. Venga. A 60 hay que intentarlo, ¿eh? A 60 hay que intentar llegar. A 60 hay que intentar llegar. Ahí hay uno. Venga, otro más. Aquí. Vamos. Hostia, no sabía yo de que esta Gerrail disparaba así, tío. Así de bien. Venga, vamos. Que te pones fino. Que te pones fino. Vamos, ¿eh? Ahí estamos, compañero. Te vas a poner fino, chaval. Chabul, iba a decir. ¿Cuánto voy? Voy 55. A 60 tengo que llegar. A 60 tengo que llegar más que de sobra. A ver. Uff. Uf. Llego a 60, Llego a 60. En teoría llego a 60, ¿vale? Me estoy poniendo nervioso, tío, porque podría ser mi récord de bajas. A ver, si me doy prisa, tío. Me doy prisa, podría conseguirlo. Estoy nervioso, tío. A ver. ¿Por dónde? Por aquí. Tiene que venir por aquí. Mi chico se va a cargar a todos, ¿a que sí? Venga, Una, dos, el que aparezca por ahí. No, tío, no veo a nadie. No veo a nadie. Este está aquí. Vale. No te me escapes, perro. ¡Y! 68 bajas, mi récord. Este es mi récord de bajas, chavales. ¡Uf! ¡Sí! Y podría haber hecho más, tío. Y si no me hubiese matado el de la X-Eon ese tantas veces, podría haber hecho más. Pues nada, chavales, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo esta partida, de verdad. Una partida bastante, bastante frenética, bastante impresionante. Me he sacado de todo. No sé cuánta racha he hecho, me gustaría saberlo. Ahora vamos a verlo, de hecho. Voy a dejar un momento, normalmente suelo cortar ahora, por Dios, que no se haya grabado mal. Como os he dicho, voy a mirar a ver las medallas que hemos hecho. Pero este es mi récord de bajas. O sea, nunca he hecho tantas. A ver, hemos llegado implacable. Turbo baja, bueno. Bueno, chavales, de verdad, espero que os haya gustado este vídeo. Like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos, chavales, en próximos vídeos. Adiós, adiós.